¡Ay, caute! ¡Tú! Lo va a echar. ¡De la que se ha salvado! Puta la weá. Es que era obvio, weón. Ya estoy buscando como que echen a mis jugadores. Pégale un puñetazo, pégale un puñetazo. Métele un. O sea, lo que más late es no haber grabado todo el resto, weón. Tú solo cállate y juega cuando tengas que hacerlo, ¿ok? Gracias. Muy bien. Partido contra Banfield. Ay, 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 vamos a ver qué onda. Pero por ganarle a Banfield, sí, porque si no. Esta guay de entrenar, me da una paja, weón. Simulación rápida, no me hagamos una simulación rápida, weón. Puta, me expulsaron. Cauterucho sigue siendo el mejor jugador de la plantilla, weón, pero con total diferencia. Ojalá, porque me serviría harto que se lo llevara al Toronto. Me serviría bastante, bastante, bastante que se lo llevara. Aquí a mitad de temporada, pero... Ay, ay, ay. Tremendo partido. Tremendo partido. Uy, ¿verdad que Canelo? Sabe este partido, listo. Sarachi te cateto. El rusito Ascasíbar. Ascasíbar no jugaba en Europa, bueno, a todo esto. Increíble, weón, que ha estado funcionando muy bien. No, cuando empiezan con esas tonterías de no sé qué y la weá, no, 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 no. Ay, nos vamos a enfrentar ante Atlético Tucumán. En el último partido del mes. No sé cuánto irá a durar el capítulo, pero... Hay que ver. Lo ideal yo creo que va a ser ir jugando un partido por mes, ir simulando el resto, una cosa así, para ir avanzando rápido y poder tal vez 3-4 meses por capítulo, más o menos, para compensar o para tratar de poner todo bien. Confío en mi equipo, de verdad, ¿eh? Sarachi a lo mejor está un poquito cansado, pero confío en todo usted, hijo. Chicos, ¿qué es mi capitán? Ah, Marcone. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, vamos. Listo, después de que ya pasaron. Después de que pasan los hueones en moto. Vamos. ¡Bien! Alexis Federico Mancuello. Bien, bien, cuchimimar. Realmente están jugando bien. Realmente me sorprende que estén jugando tan bien. Vale, estamos en racha entonces. Antes de cambiar el entrenamiento, Sarachi. Cortado, así que. El día del partido. Ay, ay, ay. Veremos qué pasa.
contra Velo, un partido súper difícil. No quiero oír conferencia de prensa ni una, weón. El equipo está bien, así que espero de que sigamos por esa senda. ¡Bien! Pero me expulsaron a Lazo. Pero bien, por lo menos se ganó. ¿Qué es lo que se busca? Hay veces que hay cosas que no sé, cosas que no. Mucho texto, entonces por eso edito más. Uy, 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 partido contra Argentina, le sacamos el doble. Así que creo que no debería ser un partido tan complejo. Así que vamos a ver qué onda. Seguimos con esa. Con esa racha, va a estar increíble. El equipo está funcionando súper bien, así que démosle para adelante nomás. ¿Quién? ¿Quién no está disponible? Ah, Lazo. Toda la razón. Solo va este partido. Vamos. ¡Bien! Uy, Alexis Juan está jugando súper bien. Alexis, que juega por la banda izquierda, está jugando increíblemente bien, Juan. Así que. Bien, bien ahí. Ay, ay, ay. Así el corte va a hacer que el equipo se compacte. O sea, que el equipo, el capítulo se compacte más. Así que va a estar muy bien eso. Ay, este mes, ¿por qué no jugué ningún partido? Porque después se vienen partidos, meses donde voy a jugar más de un partido. Así que. Por eso. Aparte que el simular tanto me va a servir como para pa no ganar todos los partidos tampoco. Así que si sacamos dos buenos resultados, espero que contra Platense ahora repitamos la fórmula. Bien, 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 bien. Tecatito. Qué increíble Tecatito. Y eso que estaba gratis. Por eso lo traje al final. Me ha gustado bastante cómo el equipo está funcionando, ¿sabéis? Ya, y se espera jugar contra Rosario. Un equipo duro, difícil. Pero yo creo que nada, imposible. Desde el mes, increíble, con 7 partidos, he ganado un empate. Yo creo, no sé. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué hacer con todo esto? Y la de la selección de Romario no tiene un brillo, así que. Simular este partido contra el equipo bien. Vamos. Hoy perdimos, weón, qué mala cueva. Weón. Tuvimos las mismas. Capterucho sigue siendo goleador. Bueno, vamos a seguir nomás al final. Son weas que pasan al final del día, así que. Vamos a seguir. Belgrano. Tiene que ir. Mira, de fondo se escucha a lo lejos o ladrar un perro. Pero bueno. Nada que hacer. Vamos a seguir. El equipo está súper bien, así que. Vamos. Bien. Vamos. Tecatito y Alexis. Muy bien. Vamos avanzando increíblemente bien, bueno, así que. Estamos súper bien. Sigamos. Este partido lo quiero jugar. Este partido yo creo que va a ser el que vamos a jugar en el mes, así que. Va a estar bueno. Gracias por haber venido. Podemos comenzar ahora con las preguntas. Teniendo en cuenta que te ocupas en tu equipo y el equipo arriba de la tabla, ¿espero acercarse a lo más alto? Obvio que sí, va a ser un partido difícil, pero.
puede ser un partido muy interesante para todos. Porque no sé si influirá en la motivación. Mi equipo es de lo mejor que hay, así que... Vamos a hacer lo mejor, siempre podemos hacer lo mejor. Somos los mejores. ¿Por qué hablan como españoles? ¡Vamos! ¡Partido contra River! ¡Chao, qué wea! Totalmente gratuita la falta, ¿eh? Enzo Pérez. ¡Ay! ¡Bien! Menos mal, weón. Weón, se tiró perfecto el arquero, weón. ¡Ay! ¡Era buena! ¡Caute! ¡Se saca uno! ¡Gol! ¡Hijo de...! ¡Vamos! ¡Vamos, conche! ¡Vamos, che, mi man! ¡Caute le marca arriba! Vamos, Martín. ¿Cómo solo 5 goles, güey? ¿En serio? Cranevitar. Chao. ¡Uy! Casi. ¿Por qué su cara está atravesando en la chaqueta? ¡Mancuellol! ¡Mancuellol! ¡Uy, uy, uy! ¡Gol de Fede! ¡Increíble, Mancuello! Y no tiene ni siquiera cara aún. Se tiró, pero... Bueno, le llegó a dar una patada en la cabeza. ¡Oh! Bueno, espérate.
Espérate, ¿cómo se hace esto? Orbital, no. Era orbital, sí, era orbital, puta la wea. Aquí. A lo mejor acá. Toda la caída. ¿Otra vez? Mira, 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 mira. Ahí te manco ahí yo. Mira. Ocultemos esto. Nos acercamos un poco. Mancuello le da. Exactamente, Mancuello, ¿dónde va a terminar? Mira. Mira dónde termina. Mira dónde termina. Mira dónde termina. Mira la cara. Mira. Bueno, está perfecto. De miniatura. Mira, mira, mira. Mira como que... ¡Oh! Bueno, mira el cuello. Mira cómo termina el otro allá abajo. Mira. Mira. Mira cómo terminó. Hubiera dado más de cerca, weón. Está bien. Bueno, está perfecto para miniatura eso. Bueno, vamos a verificar todo el resto del mes, pues a ver qué es lo que pasa. Entonces, ese fue, creo que, el partido que más jugado este mes. Vamos contra Córdoba. Sanderson Park. Sanderson Park. No cambió mucho los jugadores, pero filo. No, weón. Eso no puede ser, pues weón. Weón, cacha. O sea, ¿cómo? Weón, dime, o sea, fueron 7 tiros, 5 oportunidades, y ellos tuvieron 4 y ellos 4 y todas las acertaron. ¿En serio? Qué falso, weón. Eso, ahí sí que creo que se la. Ahí sí que creo que el juego patinó, weón. Qué falta. Bueno, ahí sí que creo que la cagaron, pero feo. Quiero jugar Sudamericana o algo así. Bueno, no, lógicamente no voy a jugar ahora, pero. No sé quién es Mullet. Está muy cansado. ¡No! Me equivoqué. Me equivoqué, perdón. Un partido pobre y penoso. Como no van a tener ningún tiro, ninguno de los dos, pues. Qué terrible. Siempre hasta ahora tienen que pasar weones con moto haciendo tanto escándalo, weón. El partido con San Lorenzo.
Un partido clave. Vamos a ir el todo por el todo aquí, así que esperemos que resulte. Lo peor es que partimos ganando, po, bueno. Mira. Lo peor es que partimos ganando. Nos empezamos a alejar de la punta, del primer puesto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ah, no estamos tan lejos, me acabo de dar cuenta. El problema es que los de abajo se nos acercaron. Vamos a jugar este partidazo ante Racing, el puntero de la liga. Ahora no quiero hablar con prensa ni nada. ¡Ay! Ah, yo gané en 15 minutos la charla. Tengo que echar la mano a jugadores que ni siquiera sé. Y Pozo 76. Me voy a meter a Pozo, Juan, porque solo porque time. Silencio. ¿Y ese quién es? Le pega como el hoyo Maurisla. Como el Ortuzar. Bueno, que haya parado eso. ¡Gol de Cauta! ¡Grande Martincito! Autogol. ¿De quién fue? No sé quién era. Eso es, bueno, totalmente un autogol. Sigali, autogol de Sigali. Bueno, la desvió completamente. Y se lo dan a él, pero era autogol eso. Liadiña. ¡Corona! Uy, pasó cerca. Bueno, como Rey está tapando demasiado.
¡Ay! ¡No pensé que iba a entrar! ¡Barcilla! Baltasar Barcilla. Baltasar Barcilla. Le pegó Baltasar. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Quién es ese buen tan rápido? Golazo. Buen medio golazo. ¿Quién fue? No fue golazo, la cagó. Moreno. Golazo. Nada que decir, golazo. Solo aplaudir. Oh, bueno, no te creo. Bueno, no te creo, ¿cómo? Pero... Puta la weá. Oh. Oh, mira, pero si le queda... Bueno, y se la tira el mismo palo. Ya este gol ya da rabia, ya, pues. Bueno. Gol del equipo visitante, para que no se diga. Chao. Era, Juan. Oye, Juan, ¿te parece? Se añadirán 3 minutos más de juego al partido. En el último momento, en el último momento. Ahí viene una moto, no, mira. Son los aturdidos mentales que salen del servicentro de la esquina. Pero bueno. Cauterucho, cauterucho. También el partido. ¡Vamos! La deportividad entre... Deportividad, ojo. Entre dos grandes rivales. Y ahora por los partidos que quedan. Claro, Boca es interesante, pero jugamos de local, así que jugar contra Boca de local sería mejor jugar de visita. Para ver la bombonera. Y el resto de partidos creo que ninguno más lo voy a jugar. Así que creo que ahora tirando una buena simulada hasta el final nomás. Para terminar el capítulo. Pongámosle, 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 pongámosle.
Puras simulaciones, vamos. Bien. Bien, García, bien, García. Bien, García. Nos enfrentamos ante un rival muy complicado como la Foca. Pero creo que el equipo. No. No está bien. Casi pensé que me había equivocado. Bueno. Vamos, 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 vamos. No vamos para ni un lado. Al minuto. Ya, pero ¿cómo nos van a meter un gol al minuto? ¿Cómo nos van a meter un gol al minuto? Pero bueno. No puede ser que nos metan un gol al minuto, pues hijo. Atento, porque después. Contra la defensa y justicia. Este partido sí o sí tenemos que ganarlo. Bien. Cauti y Tecatito. Tecatito están haciendo hartos goles ahora, eso es bueno. Es súper bueno que empiece a hacer goles, Juan. Demuestra el buen jugador que es. Demuestra el muy buen jugador que es. Vamos, démosle. Contra Lanús. Lanús es otro buen equipo, weón. Ese de La Vega es bueno. Ese es el doctor Acosta, el que ganó con. No me acuerdo quién. Sánchez Miño, mira, el maricón que no quiso llegar al Colo. ¿O no era ese? ¿Es el hermano? No me acuerdo. Bueno, algún Sánchez Miño por ahí. Simulación rápida. Digo la guay que digo, bueno, y va y me meto un gol. ¡Oh! No puede ser, bueno, no podemos perder esos partidos así contra esos equipos, bueno. Ay, ay, ay. Bueno, Rodrigo Rey ha sido tremendamente muy buen arquero, weón. Ha sido muy bueno, weón, y ha salvado ocasiones realmente buenas. Ahí Stone Costa se quería ir, así que más lo mismo. Bueno, creo que ahí Stone Costa se va a ir. Tampoco es que lo estuviéramos ocupando, así que. Como el titular era Saracho y Costa, creo que se estaba perdiendo. Y por una cláusula. Primicia, cae, cae. O sea, nosotros mismos pagamos la cláusula de rescisión de Costa. Medio raro, pero bueno. Ay, ay, ay. Báez creo que bajó. Porque Báez creo que era el 71. Si no me equivoco, bajó. Bien, bien, volvimos al triunfo. Elizalde está siendo un tremendo jugador, así que creo que ojo ahí con Elizalde. Sigamos, 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 sigamos. Bueno, aquí está confirmado que Ayrton Costa se va al Braga. Me pagaron 5 millones 4 y costaba 3 millones y algo. Así que no me quejo por eso. O sea, hasta que abra el mercado. ¿Qué más van a hacer? Si no me equivoco, este es el último partido del capítulo, porque luego se abre el mercado de transferencia, así que. Hagámoslo un poquito más especial. Simulémoslo con. De la otra forma. Listo.
hacerlo un poquito más especial. ¿Termina cierto el tiempo? Voy a pasar automático a una simulación rápida segundo tiempo porque... Ah, sí, espera. Digo la oreja. Con la oreja. ¡Sí, la licuch! Nosotros no hemos tenido ni una, vale. ¿Y Lazo? ¿Por qué Lazo es el capitán? ¿Me juega esto más encima? Bueno, pudiendo jugar este... Ahí. Ahí por ahora. ¿Sabéis qué? Mira el resultado nomás, Juan. Confío en que por lo menos no perdamos. Bueno, por lo menos se quedó ahí, así que... Por lo menos se quedó ahí. Bueno, y así lo dejamos. Puntero por un partido de diferencia. Por un partido de diferencia. Estamos punteros. Así que lo dejamos por aquí. En el próximo capítulo se viene el mercado de fichaje. Vamos a tratar de contratar. Tengo varias ideas en la cabeza. Así que, próximo capítulo más.